Bienvenidos a mi curso de métodos matemáticos para los físicos. Hoy lo que vamos a conversar es espacios métricos y espacios normados. Veamos. La agenda que vamos a tener para hoy va a ser eso. Primero vamos a hablar qué cosa es la métrica y a partir de ahí vamos a definir eso que llaman un espacio métrico. Seguidamente vamos a hablar de norma, que nos va a dar idea de tamaño de los vectores abstractos que hemos estado considerando. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de espacios normados y sus consecuencias. Al final les presento una autoevaluación a ver si comprendimos todo lo que hemos conversado. Lo primero que vemos es qué cosa es la métrica en un espacio vectorial. De hecho, lo que estamos haciendo es que a un espacio vectorial en donde viven unos vectores, lo vamos a equipar con una noción de distancia entre estos dos vectores. Es decir, cuán lejos o cuán cerca está un vector de otro vector dentro de ese espacio vectorial. Y para eso, lo que vamos a construir es una serie de propiedades, y si esa función cumple con esas propiedades, la consideramos métrica. Entonces, lo primero que vemos es que la distancia o la métrica tiene que tener dos argumentos, porque claro, yo voy a medir dos distancias. La idea de los matemáticos es hurgar en cuáles son las propiedades absolutamente esenciales de un concepto. Y eso es lo que estamos viendo acá. Eso es, yo necesito que la métrica tenga dos entradas, los dos vectores que voy a comparar, y adicionalmente, si efectivamente esa métrica me da que la distancia es cero, no puedo decir otra cosa, sino que yo estoy midiendo la distancia de un vector con el mismo. Es decir, esos dos argumentos que inicialmente eran distintos, me dio distancia cero, necesariamente es el mismo vector. Seguidamente, la distancia entre un vector, entre este vector y este vector, es la misma que si yo la mido entre este vector y este vector. Perfecto. Eso es lo que dice esto. Y finalmente, esta propiedad que se llama la desigualdad triangular, que no es intuitiva, es la otra esencia de la función distancia. Y en términos reales, en términos de lo que siempre hemos visto, yo tengo un punto aquí, tengo un punto aquí y tengo un tercer punto acá. Ciertamente la distancia que hay entre este punto más la distancia que hay entre este otro punto, siempre si yo sumo esta distancia más esta distancia, va a ser mayor que si yo mido la distancia entre estos dos puntos. Eso es lo que dice esa desigualdad triangular, que en términos de la distancia entre puntos es intuitiva, pero no lo es cuando estemos hablando de cosas más abstractas, como por ejemplo la distancia entre matrices, la distancia entre funciones, la distancia entre conjuntos de datos o datasets. Entonces, claro, fácilmente la distancia que hay entre la recta real, yo tengo mi recta real y tengo acá un punto, x1, y tengo otro punto, x2. Claramente, si yo monto acá el 0, la resta entre ellas dos me da, el valor absoluto de la resta me da la distancia. En R2 es lo que siempre hemos hecho, que es, esta es mi definición de distancia. Y eso es absolutamente conocido.
Pero, y aquí comienza a uno a reflexionar, es cualitativamente distinta esta función distancia que esta función distancia. Es decir, yo, si yo defino esta distancia, lo que estoy definiendo es la distancia euclídea, que es la distancia en línea recta entre dos puntos. Sin embargo, esto, que es la distancia Manhattan, es una distancia quebrada. Es decir, si ustedes se imaginan que lo que tienen son cuadras en una cuadrícula de una ciudad, para ir de este punto a este punto, si voy, digamos, en bicicleta, tengo que hacerlo así, si voy volando, tendría que hacerlo así. Esto que está acá, y esto que está acá, en la distancia Manhattan. Es decir, es distinta. Pero ambas funciones tienen, efectivamente, cumplen con todas las propiedades que yo he enunciado, que es lo que le da la condición de distancia. Y crece la idea de distancia. Entonces yo puedo ahora construirme en RN la generalización de lo que tuve allá, y muy probablemente la generalización de la distancia Manhattan, si efectivamente tengo otra. Los espacios, si estoy considerando que lo que tengo es un espacio complejo, en ese caso puedo definir esta noción de distancia. Y finalmente, ahora salto. Fíjense que ya RN medio generalicé con el caso complejo, pero ahora voy a considerar funciones. Y en el caso de funciones, yo puedo definir esta distancia, esta noción de distancia que no es intuitiva, dice que el máximo punto, ¿qué significa eso en términos de lo que nosotros conocemos? Nosotros conocemos, si esta es una función, aquí yo tengo una función, y aquí yo tengo otra función, y lo que yo estoy diciendo acá es que tengo que encontrar la máxima diferencia, sacarle el valor absoluto, y entonces poder decir que esa es la distancia que hay en las funciones. En ese caso, lo que voy a poder, en este dibujito, esta va a ser mi distancia entre esas dos funciones. Y no es la única definición de distancia. Yo puedo, en este conjunto de funciones infinitamente continuas definidas entre A y B, yo puedo definirme otra noción de distancia. Bueno, ahora, la distancia es la primera propiedad que yo le doy. Yo equipo mi espacio vectorial con una idea de distancia y entonces puedo tener ahora, asociada a mi idea intuitiva, ¿cuánto dista? ¿Cuánta es la distancia? ¿Cuán lejos está un vector de otro? Sea ese vector una matriz, sea ese vector una función, sea ese vector lo que yo pueda. Y la segunda idea que a mí me interesa definir es la idea de tamaño. ¿Cuál es el tamaño de mi vector? Y entonces entra ahora a jugar un papel importante la norma. La norma me permite a mí asociar esa idea de tamaño con un vector. La norma, entonces, es una propiedad que es intrínseca al vector. No es entre dos vectores, es directamente con un vector. Y lo que tengo que cumplir, el conjunto de propiedades que tengo que cumplir, es que, uno, mi idea de norma sea mayor que cero. Esto no necesariamente es así. Cuando se habla de espacios pseudo-euclidianos, que es realmente donde vivimos en la naturaleza, tengo una norma que no necesariamente es positiva. Pero en los espacios euclidianos, que es lo que nos interesa en este momento, la norma necesariamente es positiva. Luego está el que si yo multiplico
un número, inclusive complejo, por mi vector, la norma de esa multiplicación de vector por es saco el valor absoluto de ese vector y les calculo la norma al vector. Y luego está otra vez la herencia de la desigualdad triangular que teníamos en el otro lado. Y, y en este caso, mi desigualdad triangular lo que me dice es que la norma de un vector, la norma de un vector, más la norma de otro vector, siempre va a ser mayor o igual que la norma de la suma. Y eso lo sabemos desde muy temprano, porque cuando nosotros teníamos un vector de este estilo, otro vector de este estilo, y un tercer vector de este estilo. Claramente, la norma de A, si este que ustedes llaman A, y este lo llaman B. La norma de B más la norma de A siempre es, efectivamente, mayor que la norma de A más B, que es efectivamente lo que está puesto acá. ¿Okay? Eso también lo tenemos más o menos. Ahora, lo bonito es que la definición de norma induce una métrica. ¿Qué es eso? Que yo puedo, a partir de la definición de norma, construirme una definición de métrica. O dicho de otra manera, toda definición de norma tendrá asociada una definición de métrica. Y esto es exactamente lo que ponemos acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcularle la norma a la resta. La resta es donde entran los dos vectores que yo voy a tener como distancia. Entonces, mi definición de distancia será la norma de la resta de la vectora. La norma generaliza la idea de tamaño, se lo habíamos dicho. Y ahora viene una serie de definiciones de norma. Aquí está la idea de distancia, la idea de resta. Eso ya lo hemos visto. Nótese acá. Y vienen una serie de ejemplos de espacios normados. Por ejemplo, esto es la norma y esto es lo que nosotros siempre hemos calculado como norma. La suma de los valores absolutos al cuadrado y le saco la raíz cuadrada al final. Y luego está R3. Esto es lo que hemos visto toda la vida. Y acá no es tan claro. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de una matriz? O sea, uno se ve tentado a decir que si mi matriz es de dimensión 3x3, mi tamaño es 9. Yo tengo que generar una definición de norma que me cumpla con las propiedades que yo he enunciado. La desigualdad triangular, el que la norma es positiva y que si es igual a 0 significa que tengo que el vector 0 y que multiplico un número por esto y le saco. Sí, pero fíjense que en ese caso, esta es mi definición de norma. Y esta definición de norma que ustedes ven acá, la definición de norma que ustedes ven acá, no es otra cosa que la suma de los valores absolutos de cada uno de los elementos de la matriz. Y eso me genera a mí un numerote. Entonces, para una misma dimensión, para un conjunto de matrices de la misma dimensión, voy a tener tamaños distintos. Y dado eso, yo puedo, con mi definición de que la norma de la resta de dos vectores me da la distancia, pues sencillamente construyo mi idea de distancia entre dos matrices. Y eso sí es nuevo. Pero también yo puedo construirme dos definiciones, y hay más, de norma. Esas dos definiciones de norma para espacios de funciones infinitamente continuas, definidas entre A y B, pues sencillamente aquí tienen lo que hablábamos antes, que es la definición con la que jugábamos, que decíamos que la distancia, la máxima distancia que hubiera entre dos entre dos funciones, esa era la distancia. Bueno, eso es lo que da que la norma es el máximo valor de una determinada función.
cumple con las propiedades de norma y chao. Pero también yo puedo, y ha sido, y esto sí se parece mucho más a nuestra idea de norma en RN, es integrar entre A y B mi función, que no es otra cosa, mi función al cuadrado, y luego sacarle la raíz cuadrada. Eso efectivamente tiene mucho más parecido con nuestra idea de norma en RN. Y listo. Muchas gracias. Está la autoevaluación para que digan si hay dificultades y podemos conversar. Hasta luego.